días a todas y a todos agradeceros la presencia aquí en Ferraz en esta primera rueda de prensa de este nuevo portavoz de esta nueva ejecutiva federal que como bien saben se eligió el pasado domingo en nuestro 40 congreso como se pueden imaginar la ejecutiva de hoy ha versado fundamentalmente en analizar cómo transcurrió ese ese 40 congreso de nuestro partido y hemos tenido ya pues las primeras, las primeras decisiones en esta primera reunión que, que hemos llevado a cabo. Eh, son cuestiones meramente administrativas y organizativas que necesitan que vayan tomándose y que se vayan eh, poniendo en marcha para el buen funcionamiento de nuestra organización y de la nueva dirección, pero que más allá de esas permítanme que lo que verdaderamente es importante y les destaque sea el análisis que hemos podido realizar acerca del desarrollo de ese 40. 40 Congresos, un Congreso que ha sido un Congreso de Unidad, un Congreso cargado de ilusión y un Congreso lleno de motivación para afrontar este nuevo tiempo, una vez que podemos ir ya saliendo de la pandemia y que podemos ir recuperando la ilusión, la esperanza, las ganas que vemos en la sociedad española y que el Partido Socialista quiere estar al lado de la sociedad española para avanzar, modernizar y transformar nuestro país y para conseguir un nuevo tiempo marcado por la salida de la crisis sanitaria y por la recuperación económica que tiene que ser justa. Un Congreso que permitidme, permítanme que les cuente lo que los miembros del, de esta nueva Dirección hemos querido destacar. Más allá de la ilusión con la que venimos todos y todas, hemos querido destacar el magnífico trabajo de organización que se ha desarrollado. Un Congreso en el que no ha surgido ni un solo problema, en el que todo se ha desarrollado correctamente y en el que hemos reunido a miles y miles de compañeros y de compañeras en la Feria de Valencia para celebrar un Congreso que se ha desarrollado de manera extraordinaria. Y por eso todas las intervenciones, empezando por la del secretario general, ha sido para reconocer el magnífico trabajo que han realizado Adriana Lastra Santo cerdán para organizar este 40 Congreso. También el reconocimiento de las trabajadoras y trabajadores de esta casa, de la sede y de los compañeros y compañeras que nos han dado apoyo también en Valencia. También reconocer el magnífico trabajo que han hecho para poder hacer este gran Congreso. Y permítanme que esta ya es una cuestión personal. Agradecerles también a vosotros, a los medios de comunicación, el haber estado allí presentes, acompañándonos para poder trasladar a la ciudadanía las conclusiones que hemos sacado en ese Congreso. Y en esta primera reunión hemos querido destacar también un punto importante por las fechas que, que se dan, que además también lo hicimos en el Congreso de este pasado fin de semana, que es la fecha de los 10 años del fin del terrorismo de ETA. Nuestro Congreso recordó a Rubalcaba, recordó también a Felipe y recordó también la labor de, de Zapatero. Y recordamos de manera especial cómo Rubalcaba y Zapatero tuvieron un papel fundamental para el fin de la violencia en nuestro país, para el fin de ETA. Pero no podemos tampoco olvidarnos del papel fundamental que también jugó nuestro <laughs> lendacario en aquel momento, nuestro compañero Pachi. Hemos querido destacar ese momento que vamos a conmemorar en esta próxima semana y hemos querido hacer un análisis de lo que supuso y de ese gran hito para la sociedad española y para nuestra democracia. Y creo que mejor que yo lo puede hacer Pachi como nuestro secretario de Memoria Democrática quien pueda analizar cuáles han sido las reflexiones que en esta primera ejecutiva hemos hecho en torno a este décimo aniversario del fin de ETA y si me permiten creo que es mejor el que puede trasladar esas cuestiones Pachi la Tril bueno, muchas gracias Guardián buenos días a todas y a todos eh, perdonarme la voz pero en Valencia hemos trabajado pero también hemos disfrutado porque era un momento de disfrute en la unidad de los socialistas y, y, y disfruto hoy aquí porque es un placer estar en esta en este atril para hacer algo que también hemos hecho en la reunión de la Comisión Ejecutiva es para decir para celebrar que hace diez años la democracia venció al terrorismo, que el miércoles hará diez años que los demócratas ganamos a los terroristas. Es decir, que hace diez años, después de cincuenta de existencia de ETA, con la eficacia de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, con la contundencia de la justicia, con la colaboración internacional, con la acción decidida de la política y de los gobiernos, y con el rechazo total de la sociedad vasca y española, Conseguimos vencer al terrorismo y conquistar la libertad que nos había sido negada en Euskadi y en Navarra durante 80 años. Porque nosotros, de alguna manera, empalmamos la ausencia de libertad de la dictadura de Franco con la ausencia de libertad que nos quiso imponer una banda terrorista. Y, y, y verán, es que la libertad es un gran concepto, pero también son muchas pequeñas cosas, que seguramente son las que. Al final, en la vida cotidiana, más disfruta uno. Porque la libertad es poder decir lo que piensas sin tener miedo. La libertad es poder pasear por zonas que nos estaban vedadas en Euskadi y en Navarra, en algunos municipios. La libertad era poder montarte en tu coche sin tener que mirar los bajos. O poder coger un autobús público que antes no cogíamos porque íbamos con escoltas. Yo he visto llorar, ¿eh? A concejales que después de 20 años escoltados pudieron subir a un autobús. Esas pequeñas cosas, como nos enseñó Jesús y Guren, eran la libertad también. Y por eso es un placer estar aquí, reconociendo que esto era vivir tranquilo y en, y en paz, con los problemas que tiene cualquier sociedad avanzada, pero sin miedo. Y uno, claro, en, estas, en estos tiempos se acuerda permanentemente de las víctimas de las víctimas que en ocasiones y desgraciadamente fueron doblemente víctimas del terrorismo y también del olvido incluso del olvido institucional y esto no puede pasar las víctimas tienen que ser son un gran referente para construir una sociedad decente una sociedad de valores y uno se acuerda también de los resistentes de los que a pesar de las amenazas de las agresiones de, de, de los acosos nunca se rindieron nunca renunciaron a su propia dignidad ni a defender los valores constitucionales de la libertad, la igualdad, la democracia, muchas veces en la soledad más absoluta de sus pueblos. Y para mí son los grandes conquistadores de la, de la libertad. ¿Qué queda después de diez años por hacer? Pues queda seguir construyendo convivencia, seguir educando en tolerancia, en el respeto a la pluralidad y a la diversidad. Estas eran cosas con las que quería acabar ETA. Queda desterrar algunos focos que todavía existen en algunos pueblos de, de Euskadi y de Navarra de, de intolerancia, de odio, de rechazo. Queda seguir defendiendo la memoria, porque la memoria tiene que servirnos para dos cosas. Una para levantar un muro que impida la vuelta atrás, que impida que en nuestro país haya un joven que coge una pistola, mata al que piensa diferente y haya quien quiera convertirlo en un salvapatrias. La memoria, cuando uno cuenta una cosa con veracidad, con, como el relato de lo que sucedió, se hace con valores éticos y morales, que tienen que estar en la base y en el sostén de la sociedad, de la sociedad vasca, de la sociedad española. Si uno olvida, seguramente construirá una sociedad amoral, por no decir inmoral. Por eso tiene importancia la memoria. Y en esto ahora lo que quiero destacar también sobre lo que decía de las víctimas de la memoria, de la convivencia, que hoy hemos conocido unas declaraciones, una declaración de, de la que nosotros destacaríamos lo que aparece en su punto tercero, porque por primera vez hay un reconocimiento público por parte de la izquierda Berchale de las víctimas de, de ETA. Y aquí hay una diferencia, porque si recuerdan, hace tres años hubo un comunicado de ETA que fue detestable porque hacía distinción entre víctimas y hablaba de las víctimas colaterales. Bueno, pues por primera vez hay un reconocimiento público de las víctimas de ETA. Por primera vez la izquierda berchale reconoce que la violencia fue un error que nunca debiera haberse producido ni prolongado. Y por lo tanto, allá hay una especie de enmienda a lo que fue su propia existencia, a su propio papel en el pasado como sostenedor de quien provocaba esta violencia. Por lo tanto, valoramos. Que reconozcan ese sufrimiento provocado por tantos años de terrorismo, valoramos que se comprometan, como dicen, a mitigarlo, como dicen en el comunicado, porque hay heridas que ellos pueden ayudar a que cicatricen. Y hay cosas que pueden evitar hacer para que sigan abiertas esas heridas. Y cuando uno sabe lo que cuesta dar un paso en ese mundo, pues valora positivamente este reconocimiento que era el que llevábamos años reclamando los demócratas que ganamos esa partida a la violencia y al, y al terrorismo. Y nada, el miércoles celebraremos y mucho la conquista de la libertad. Muchas gracias. Pues después de escuchar a Pachi y después de haber tenido conocimiento de, de ese comunicado, creo que bueno, que lo más destacable de esta primera reunión de ejecutiva y de lo que os queríamos trasladar a los medios ya está prácticamente hecho. Por tanto, quedo a vuestra disposición, Pachi igual, por si tienen algún tipo de pregunta o comentario, reflexión que le podamos aclarar y que desde aquí, pues, con todo gusto podemos hacerlo. Hola, buenas tardes ya. Bueno, sí, buenas tardes. Eh, bueno, alegre, alegres estamos, yo creo, todos de, de volvernos a vernos aquí la, en la sede de Ferraz. Bueno, quería preguntarle en primer lugar qué decisiones son las que han tomado en la ejecutiva. Hoy hemos conocido, por ejemplo, eh, gracias al diario, el fichaje de Antonio Hernando para la Moncloa. Eh, imaginamos que habrá otros cargos también del ejecutivo que dejarán su cargo en los próximos días para centrarse en su labor en Ferraz. Quería preguntarles si se ha decidido quiénes son los que tendrán que dejar su cargo, si, por ejemplo, afectará al que es actualmente el delegado del Gobierno en Castilla y León o alguna alguna otra persona más de la ejecutiva. Eh, y luego sobre esto que nos contaban de, de, de ETA de las declaraciones de Otegui, quería preguntarles si las consideran suficientes o creen que el mundo empresarial tiene que hacer algún gesto más hacia las víctimas. No sé si una petición de perdón más explícita. Eh, en fin, cuál es un poco la, la opinión de la ejecutiva. Gracias. Bien, respecto al, al primer, la primera cuestión, Juanma. Ahora mismo hemos hecho un primer análisis de lo que fue ese Congreso, no hemos llegado a más, hemos hecho los primeros trámites organizativos y administrativos en cuanto a poderes, en cuanto a organización administrativa. Cuestiones, bueno, muy del día a día que necesita que sean ratificados por, por el órgano de dirección de este partido, pero hemos llegado ahí. En cuanto a las decisiones que tenga que tomar el Gobierno y, en este caso, el presidente del Gobierno o algunos ministros o ministras respecto a sus equipos, pues les tocará a ellos verlo. Y, desde luego, también desde aquí, desde Ferraz, iremos pues, viendo las necesidades que tenemos para hacer un buen trabajo... Desde las responsabilidades que tenemos en cada una de las áreas y si eso nos permite ir compatibilizando con la labor que podamos tener en el ámbito institucional. Sin ir más lejos, yo mismo como portavoz, saben ustedes que también estoy en la dirección del grupo parlamentario, pero conforme vayamos avanzando en estos días, permítannos, acabamos de aterrizar y todavía, pues con cierto cansancio de estos días de Congreso, permítannos que conforme vayamos desarrollando nuestro trabajo, el trabajo que cada área tiene que dedicar pues vayamos analizando la necesidad de ir viendo qué trabajo tenemos que ir dejando o no dejando, podamos complementar perfectamente. Pero ahora mismo estamos en esta primera toma de contacto, en esta primera organización que es necesaria que vayamos haciendo. Y respecto a eh, Antonio Hernando, me preguntaba sobre la incorporación de Antonio Hernando. Eh, a formar parte de la estructura de presidencia del Gobierno. Creo que lo anunciaba el presidente del Gobierno esta misma mañana. Y bueno, desde aquí nosotros no tenemos nada más que decir. Es una decisión que corresponde al presidente, es un compañero militante que ha desarrollado un magnífico trabajo. En el tiempo en el que ha estado ocupando responsabilidades tanto institucionales en el Congreso como aquí en Ferrat y por tanto va a realizar un magnífico trabajo y estamos todos convencidos de su buena labor y contentos de que vuelva nuevamente a prestar su buena dedicación en este caso en la Presidencia del Gobierno apoyando al equipo del Presidente Pedro Sánchez. Y en respecto al último punto. Ya lo decía Pachi y él si quiere ahora podrá profundizar algo más en la pregunta Juan más última que hacía. Creemos que es un paso importante, es un punto de inflexión y creo que es una muy buena manera de la Izquierda Berchales de recordar los diez años del fin de ETA. Hay un reconocimiento a que esos años de dolor no debieron de producirse. Y hay un reconocimiento de que las víctimas sufrieron, padecieron mucho y el compromiso. ...de que la izquierda va a hacer lo posible para mitigar ese dolor que todavía queda abierta en muchas de las víctimas... ...y en muchos pueblos y ciudades, como bien dice Pachi. Por tanto, creemos que es un avance y que es positivo y constructivo esa declaración... ...y creo que viene a construir y que sin duda marcará estos diez años en el que recordamos el final de la violencia... ...y lo recordaremos además, bueno, pues con un paso más al reconocimiento de que aquellos años jamás se tuvieron se tuvieron que producir. Y es lo que por mi parte quería trasladar en sí, pache es pache 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 a este punto pache. sí. Sí, no lo, lo, lo ha dicho Felipe efectivamente nuestra valoración como, como avance de, de lo que aparece en el punto tercero de este comunicado. Era lo que pedíamos los demócratas desde hace mucho tiempo. Eh, supone un paso en esa dirección. Ellos dicen en ese punto que además harán también lo que esté en su mano para mitigar. Eso quiere decir que provocarán más avances, más pasos, pero permítame aprovechar lo que has dicho, no, no, no te lo digo a ti, porque es que estamos ya demasiado hartos de los agoreros. De aquellos que cuando acabamos con ETA y ganamos, ganamos los demócratas, no reconocieran, no reconocieron que habíamos terminado con el terrorismo. De aquellos que cuando disfrutamos la libertad nos dicen que es mentira. De aquellos que siguen utilizando el terrorismo como si siguiera presente para atacar al Gobierno. Y seguro que habrá interpretaciones hoy diciendo que esto no vale para nada. No es verdad. Los que sabemos de estas cosas sabemos que los avances en ese mundo cuestan un congo, por decirlo de manera rápida. ¿Eh? Y por lo tanto valoremos las cosas que los demócratas vamos ganando. ¿Eh? Demasiado agorero en este país con cosas fundamentales como nuestra libertad. Hola, buenos días. Dos cuestiones. Se ha conocido que, que se va a archivar la querella contra José Feliz Tezanos. Quería saber cuál es la opinión. Y respecto al comunicado de Otegui, ¿no hay una contradicción, por ejemplo, con la celebración de los Omietorri? Porque eso es algo que se está produciendo y ha sido muy polémico. Gracias. Pues respecto a este último punto, saben cuál es la posición del Partido Socialista y ha sido siempre clara. Entendemos que no deben de producirse porque de esa manera lo que hacen es nuevamente recordar un dolor que jamás debieron de causar y que además dañan a la memoria de las víctimas. Por tanto, la posición del Partido Socialista en esa cuestión es muy clara. Y en cuanto a el archivo de esa querella, bueno, pues. lo que muchos ya preveíamos, ¿no? No había ningún tipo de ilegalidad. ni ningún tipo de mal hacer. Y, por tanto, lo más lógico era que se archivara. Lo que sí pedimos desde aquí es que se deje de utilizar a la justicia y que se dejen de utilizar a instituciones o institutos, en este caso, que hacen un magnífico labor. a la hora de ponderar y de valorar cuál es la opinión de la sociedad española que se deje de utilizar para la confrontación política, que respeten la justicia, que respeten el trabajo que hacen los profesionales que trabajan en el centro de, de estudio y que, por tanto, no lo utilicen. Para la confrontación política. Porque además ya vemos a lo que lleva, a dedicar a la justicia un tiempo y unos esfuerzos para algo que todos sabíamos. Y es que evidentemente Tezanos no estaba cometiendo ningún tipo de ilegalidad, tal y como ahora ese archivo lo demuestra. Hola, buenos días. Me gustaría saber, con este Congreso dan entonces, imagino, por eh, inaugurada una nueva etapa de cara al nuevo ciclo electoral. No sé si han recibido alguna consigna específica en la reunión por parte de Pedro Sánchez de cómo afrontar ahora estos próximos meses, las relaciones con Podemos, con el PP, porque es un momento de paz, de unidad y, y pues eso no sé si hay consignas concretas y, y también si cree que, que efectivamente es una nueva era que puede suponer incluso el fin de, del sanchismo, un nuevo Pedro Sánchez más conciliador. Con el traje de socialdemócrata. Por otro lado, por el positivo de, de Lambank, también quería saber eh, si se han hecho pruebas todos los asistentes o al menos los miembros de la ejecutiva, si están todos bien y si creen que, pues, que a lo mejor esas imágenes que hemos visto es verdad que cumpliendo la normativa con mascarilla, pero con, tan multitudinarias puede trasladar un mensaje un poco preocupante después de conocer el positivo. Gracias. Bueno, respecto a esto último, créanme que todos somos responsables, además ustedes han podido participar del congreso y han visto las medidas que había de seguridad y las medidas que había higiénico sanitarias para que se cumplieran con todos los protocolos, protocolos que también establecen y apelan a la responsabilidad de aquellas personas que han podido tener un contacto directo a que se hagan las pruebas pertinentes. Y créanme, esta reunión de ejecutiva no se hubiese producido o sus asistentes no hubiesen estado si no tuvieran la certeza y la seguridad de que, evidentemente, no suponen ningún tipo de problema para la salud del resto de los que aquí estamos. Por tanto, bueno. Pues, en fin, esperamos que nuestro compañero Lambán no tenga ningún tipo de, de problema con este positivo, que sea algo que pueda pasar sin ningún tipo de molestia y ya les digo que no ha habido ningún tipo de problema por parte del desarrollo de esta ejecutiva y que todos hemos respetado eh, esas medidas higiénico sanitarias y hemos apelado a la responsabilidad que tenemos todos para cumplir con las mismas y hacer las pruebas pertinentes o aislarnos si fuera necesario. Y como ustedes han visto aquí estábamos todos los miembros y todas las personas que conforman esa Ejecutiva Federal nueva. Eh, respecto a si es el fin del sanchismo, es que hay algunos que se han empeñado en querer instaurar este término, un término que por más que se empeñe la derecha en querer aplicar, lo negamos, no es tal. Lo que hay es un gobierno socialista con un presidente socialista, que es lo que ha habido durante este último tiempo, desde que fue elegido el presidente Pedro Sánchez, y lo que va a seguir habiendo en este tiempo, un gobierno progresista, un partido. Progresista, con un gobierno que avanza, con un gobierno de coalición que está llevando medidas que afectan al día a día de la gente en positivo, el bono cultural, la ley de vivienda, los compromisos que hemos adquirido en este nuevo Congreso, trabajar para poder llevar por fin la abolición de la prostitución en nuestro país, ir trabajando para que eso pueda ser posible, trabajar en que pueda haber una nueva reforma laboral que sea adecuada a los tiempos y a las realidades de nuestra economía y del mercado laboral que ahora mismo existe, no solo en nuestro país, sino en el marco internacional. Y eso es lo que hemos estado viendo en nuestro Congreso, hemos debatido y hemos lanzado a la ciudadanía. Sigue el Partido Socialista llevando progreso y avance en sus congresos para poderlos llevar a la sociedad y lo sigue haciendo también el gobierno que es el gobierno de Pedro Sánchez más allá de la etiqueta que algunos le quieran poner, una etiqueta que solo apela al insulto que es lo que siempre hace la derecha, insultar. Es insultar a la figura del presidente del gobierno cuando el presidente del gobierno es de izquierda. Por tanto, despreciando la figura de la presidencia del gobierno, no respetándola, llevándola al insulto personal. Yo solo les pido a ustedes, que además de eso saben bien, porque se dedican en parte a ello, que puedan mirar las hemerotecas de lo que sus compañeros años atrás podían publicar de las declaraciones que la derecha le lanzaba a Zapatero o a González. Todo eran insultos y descalificaciones personales. Bueno, pues la derecha sigue con las mismas formas y con los mismos modos el insulto personal, en este caso al presidente Sánchez, y luego, bueno, pues más allá de descalificar las propuestas a las medidas, lo único que hay es crispación, lo único que hay es tensionar a la sociedad, pero no conocemos ninguna medida alternativa por parte de la derecha, por ejemplo, al plan de vivienda que se quiere llevar a cabo, a esa ley de vivienda. ¿Cuál es la alternativa? Más allá de la crispación y el insulto, al bono cultural, más allá del insulto y de la crispación. ¿Qué medida propone la derecha? Bueno, pues la derecha, como siempre, insultando y crispando. Bueno, y ese es un apelativo que la derecha quiere terminar imponiendo y créame, desde luego desde el Partido Socialista no lo vamos a permitir y haremos lo posible para dejar claro que este es un gobierno progresista, de coalición, y que ahora mismo es un gobierno que lidera Pedro Sánchez porque se ha ganado la confianza de los ciudadanos y ciudadanas y la confianza de, de las Cortes. Y creo solo que había otra cuestión que, discúlpame, no sé si te he terminado de contestar. ¿Ha recibido alguna consigna específica para esta nueva etapa después de este Congreso donde ha sido importante la unidad? Ciertamente ha habido nuevas indicaciones por una razón obvia, no porque sean distintas y ahora se abra una nueva etapa. Se abre ciertamente una nueva etapa dentro del Partido Socialista en su organización, después de un 40 Congreso y de una nueva ejecutiva, pero esa nueva ejecutiva tiene que conocer de primera mano que es lo que el secretario general quiere de todos y cada uno de nosotros. Por tanto, esas han sido las consignas, y han sido algunas muy fundamentales, y es que llevemos al territorio... Fundamentalmente, el buen trabajo que está haciendo el Gobierno, que seamos capaces de comunicarlo bien, y yo trataré de esforzarme para poderlo hacer en las convocatorias de prensa que les vayamos haciendo, que podamos trasladar a la ciudadanía el magnífico trabajo que está haciendo el Gobierno y, sobre todo, que también seamos capaces de poder escuchar a los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país, ver cuáles son sus demandas, ver cuáles son sus necesidades y que eso las podamos trasladar a esta casa, aquí a Ferrad, para que podamos atenderla como partido y, evidentemente, también como Gobierno. Hola, del Rabel, Diariara. Buenos días, portavoz. Eh, esta mañana el líder del PSC, Salvador Illa, ha cuestionado el papel jurisdiccional del Tribunal de Cuentas, la función jurisdiccional del Tribunal de Cuentas. No sé si plantea el PSOE presentar algún, de, algún tipo de ley para, para reformar la ley del Tribunal de Cuentas y que desaparezca esta función jurisdiccional y que se lleve a cabo en, en, en otros órganos. Gracias. Nosotros ahora mismo, como bien sabe, en el trabajo en el que estamos es en consolidar el papel importante que tienen para, para nuestra democracia organismos que son constitucionales pues como es el tribunal de Cuentas o como pueda ser el consejo general del poder judicial nuestra principal preocupación ahora mismo créame es la de poder renovar los órganos que están pendientes de renovación defensor del pueblo tribunal de Cuentas, en este caso también el tribunal constitucional que también se está avanzando en que podamos conseguir un consenso en torno a los nombres de quienes puedan conformar eh, ese Tribunal de Cuentas, que saben ustedes que hay que renovar en parte, igual con el Consejo General del Poder Judicial. Y yo confío que lo mismo que estamos ya consiguiendo una línea de acuerdo y aproximación al Partido Popular en estos otros órganos, Defensor del Pueblo, Consejo eh, eh, Tribunal de Cuentas y constitucional también lo podamos conseguir en torno al Consejo General del Poder Judicial. Yo creo que se abre una ventana de oportunidad para poder llegar a ese acuerdo de esa otra institución importante para nuestro país como es el Consejo General del Poder Judicial. Y más allá de eso, créame, que lo que ahora mismo está el Partido Socialista es en que podamos renovar esos órganos y poderles ciertamente consolidar porque son fundamentales para nuestra democracia y luego yo entiendo que pueda haber algún que otro planteamiento o debate en torno a las funciones que tienen esos órganos constitucionales, pero creo Ahora mismo el partido no ha determinado esa cuestión y más hoy en su primer día en el que acabamos de empezar. Buenas tardes. El presidente ha apelado hoy a la unidad hacia la izquierda, de, a la izquierda del Partido Socialista de cara a las elecciones de 2023. ¿Teme el Partido Socialista que la marca Unidos Podemos no tire en esas elecciones y se pueda perder la Moncloa por no sumar la mayoría? Gracias. Créame que estamos muy convencidos de que el Partido Socialista va a salir con fuerza y va a salir con todas las ganas en las próximas eh, elecciones que pueda haber para bueno para poder ganar la confianza de los ciudadanos como Partido Socialista Obrero Español y demostrando la gestión que está haciendo el Gobierno progresista donde gran peso, eh, el gran parte del trabajo, evidentemente, se está desarrollando por ministras y ministros del Partido Socialista. Respeto a las decisiones y el trabajo que puedan hacer otras formaciones políticas. También, evidentemente, como usted puede entender, queremos que le vaya bien a los partidos de izquierda, porque somos de izquierda, pero créame, nuestro objetivo es reforzar al partido, por eso este 40 Congreso, por eso una ejecutiva nueva que se ha renovado, que se ha rejuvenecido, que viene del ámbito municipal, que tiene experiencia en la gestión, con caras nuevas, con gente joven, porque lo que queremos es reforzar al partido, hacerlo aún más fuerte, más sólido, para que eso pueda contribuir a que nuestro partido gane la confianza. De las ciudadanas y de los ciudadanos en los próximos comicios. Respeto el trabajo que hagan otras fuerzas políticas, pero lo que nos preocupa aquí en esta casa es el trabajo que desarrollemos los socialistas y las socialistas. Hola, buenos días. Um... ...tenía una cuestión para cada uno de, de ustedes, eh, para el señor Sicilia... Empiezas conmigo entonces, ¿no? Sí, ya, ya que estás ahí justo en, en el atril. Eh, mi pregunta es, eh, eh, ¿hasta qué punto le preocupa o no le preocupa al Partido Socialista... ...que Unidas Podemos, eh, que el supuesto o probable, eh, una probable candidatura de Yolanda Díaz pudiera arañar parte del de, de electorado limítrofe entre socialistas, digamos, y Unidas Podemos, si lo que quieren, lo que les preocupa a ustedes es que a su izquierda haya, digamos, una plataforma cohesionada que, que reúna todo ese tipo de, digamos, de votos más a la izquierda del PSOE. Y para y para Pachi López, eh, mi pregunta es eh, si cree que el paso dado por, eh, hoy por EH Bildu eh, ...va a provocar un cambio en la estrategia... ...y en las declaraciones que hace el Partido Popular... ...donde Pablo Casado bueno, pues suele referirse y criticar al gobierno... ...por los acuerdos con los filoetarras, como él dice. Gracias. Bien. Y si también, perdón, y para Pachi López también... ...y si cree que esperaba... Eh, ...hay quien piensa o hay quien creía... ...que, que este paso de, de Bildu eh, iba a tardar más años. No sé si... ...en fin, cómo lo ven ustedes eh, y demás. Gracias. Pues empiezo yo, José, eh, en referente a cómo puedan otras fuerzas de izquierda organizarse. Se lo decía anteriormente a tu compañero, a nosotros nos preocupa nuestro partido y que podamos conseguir la confianza de los ciudadanos y ciudadanas y que esa confianza sea mayoritaria. Ya hemos vivido etapas anteriores, años anteriores, en lo que otras fuerzas de izquierda se han ido conformando y organizando, y ya han ido viendo también cómo se han ido desarrollando a lo largo de este último tiempo. Pero ya le digo yo desde aquí, como portavoz, siempre voy a tener un escrupuloso respeto al resto de formaciones políticas, en los trabajos que hagan, en cómo se desarrollen, en cómo se organicen, porque lo que nos preocupa a quienes conformamos la dirección en este momento es que el Partido Socialista sea un partido útil que los ciudadanos nos vean como un partido útil para mejorar sus vidas, que seamos acertados en las medidas que damos para que los ciudadanos confíen en nosotros, que seamos capaces de resolver de manera pronta y de manera eficiente los problemas que puedan ir surgiendo y que con eso consigamos la confianza de los ciudadanos. Y evidentemente lo que esperamos es una confianza mayoritaria. Por eso no nos preocupa cuántos votos puedan obtener otras fuerzas políticas ni cuántos escaños puedan obtener otras fuerzas políticas nosotros trabajamos para poder tener una mayoría amplia y que eso sea fruto de la confianza de las ciudadanas y de los ciudadanos porque vean que somos útiles y que el gobierno hace un buen trabajo y Pachi te cedo el atril. Eh, de alguna manera con, con la última pregunta que hacías de alguna manera lo respondía antes ¿no? cuando decía que sabemos lo que cuesta en ese mundo que se den avances y este es un avance que llevábamos años exigiendo al mundo de la izquierda a Berchale. Lo decía antes, es que hace solo tres años había habido una especie de comunicado de ETA hablando de las víctimas colaterales, es decir, despreciando al resto de las víctimas. Y en este hoy hay un reconocimiento especial de las víctimas de ETA. Y hablan del dolor causado, que es un error, y hablan incluso de implicarse. En mitigar y seguir mitigando este dolor. Por lo tanto, como decía antes, hombre, eso significa que seguirá habiendo avances seguramente en este mundo. ¿Y qué pienso del, de, de lo que hará el Partido Popular? Hombre, antes, igual me estaba poniendo la venda antes de la herida cuando hablaba de los agoreros. La experiencia no nos da ningún optimismo en, en, en ese sentido, ¿no? Lo decía antes, oye, acabamos con ETA y, y, y se encargaron de decir muchos dirigentes del Partido Popular, no de Euskadi, ¿eh? ni de Navarra, sino aquí, que eso era mentira, que esta seguía ahí. Disfrutamos 10 años de esa libertad que decía yo antes y algunos dicen que es mentira, que nos cae no no vivimos todavía libres, porque hacen una cosa que es indecente, inmoral, que es utilizar al terrorismo para atacar al gobierno socialista. Y es inmoral y es indecente. Nosotros nunca lo hemos hecho y nunca lo haríamos. ¿Por qué hemos compartido trinchera en Euskadi? Luego, aquí nos mataban a los dos. Que nos acosaban. Sabemos lo que ha costado terminar con el terrorismo. No se puede jugar con esto de esta manera tan indecente, como digo. Y seguramente dirán que esto no significa ningún avance, que no vale para nada. Pero los que. Lo hemos vivido y hemos sufrido, sabemos que sirve y qué significa un avance. Buenos días, sí si quería una pregunta para Pachi López. Eh, sí que ha dicho, si no me equivoco, que pide que se comprometan a, a mitigar ese dolor, porque hay heridas que pueden ayudar. Eh, ellos a que a que cicatrice cómo cree que pueden ayudar y cómo quieren que se comprometa a mitigarlo y luego también por otra parte si esto puede eh, afectar las relaciones como partidos entre PSOE y Bildu, si esto cambia algo. No, vamos a ver. No he dicho yo, no dicen ellos lo de mitigar el dolor. Y digo, pues pueden avanzar para... bueno, alguien decía lo de los recibimientos. Yo no quiero ser exégeta del mundo de la izquierda Berchale. Pero les recomiendo la lectura en el diario de sesiones de la intervención de la representante de la izquierda Berchale cuando hace dos semanas, creo, tratamos el tema de los recibimientos. Ahí también verán un salto cualitativo y diferente de lo que habían dicho anteriormente. ¿Eh? Por lo tanto, podemos seguir avanzando en esa dirección. Eh, ¿Cuál es eh, la diferencia entre las relaciones? Esta es otra cosa que siempre nos critica el Partido Popular. Cuando a mí no se me olvida nunca que fue el insigne Maroto quien nos quiso dar lecciones a todos allí en Euskadi diciendo que él había pactado por primera vez con la izquierda Berchala cosas no poco importantes en el Ayuntamiento de Vitoria y decía que ojalá cundiera el ejemplo, ¿no? Porque eso era la nueva normalidad y la nueva situación en el País Vasco pactar con la izquierda Berchale Y ahora el insigne Maroto se nos pone a la cabeza de hablar los que somos indecentes porque pactamos o, o negociamos y acordamos cosas. Con la izquierda Berchale. Esto demuestra que no tienen ni idea de lo que es la democracia. La democracia nunca es una ciudad amurallada que no permite la entrada de nadie. La democracia siempre tiene las puertas y las ventanas abiertas para que todo aquel que asume las reglas y los valores de la democracia pueda participar de ella. Esto lo dijo mejor que nadie nuestro querido compañero Alfredo Pérez Rubacaba. Se lo dijo a ellos, le dijo, o bombas o votos. Bueno, pues ahora tienen la representación política que les da los votos. Y por lo tanto, con ella, con esa representación política, hablamos para ver si podemos resolver problemas que tiene la ciudadanía. Como digo, es, es que, que nos den lecciones sobre esto. De narices. hola buenos días mi pregunta es también para pachi, López. Pues no, pachi. Es la línea <risa> disculpa. <risa> disculpa es en la línea también de mi compañera acerca de, bueno de, de que valoran positivamente este gesto que han tenido eh, los líderes vascos pero me gustaría saber si van a dejar eh, reposar digamos esta, esta decisión que han tenido de, de hacer ese comunicado o les van a hacer una petición algo más formal para que den un paso más como por ejemplo con el tema de, de los homenajes gracias no, pero esa reflexión y esa petición está hecha desde el inicio, desde el día uno. Está hecha incluso desde antes que, que acabáramos y ganáramos a la, al terrorismo y a la violencia. Y son ellos los que van dando los pasos. Vuelvo a repetir, porque ese mundo complicado tiene avances lentos, pero afortunadamente tiene avances. Ya sé que a veces nos ponemos nerviosos. Pero en 10 años en este país hemos recorrido muchísimo más que, por ejemplo, y, y, y luego hay gente que siempre nos lo pone de, 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 de referencia, que por ejemplo Alemania con, con los holocaustos. En Alemania no se empezó a hablar del holocausto hasta 25 años después. Nosotros en 10 años hemos hecho un recorrido, digo como sociedad y ¿eh? como país, que algunos no creerían posible. Y que si nos ven desde fuera, creerán o mirarán con envidia, seguro seguro tenemos mucho que hacer sí lo decía antes tenemos mucho que hacer con la memoria con ese relato que a veces eh, parece que es cosa de políticos que queremos jorobar no porque yo entiendo a una sociedad como la sociedad vasca que, que quiere pasar esta página y nosotros estamos obligando a leerla ¿Eh? y eso como digo tiene que instalar una, una memoria que nos hará ser una sociedad decente y esto tiene avances y nos ayuda a mucha gente nos ayuda Patria, nos ayuda Machabel, nos ayuda las aportaciones de historiadores, de gente de la cultura, para crear ese relato de la verdad, de lo que nos ha pasado. Y tenemos muy claro quién tiene que hacer el relato y quién no tiene que hacerlo. Porque en el relato y en la memoria del asesino no puede dejar de ser el asesino. Y la víctima, la víctima. Pero como digo, hemos avanzado mucho más que otros países que algunos nos ponen como referencia y en menos tiempo. Y seguro que vamos a seguir avanzando. ¿Eh? Lo decía antes, nos queda seguir construyendo convivencia, desterrando todavía intolerancias que vemos, que hemos oído. Claro, pero a los que hemos vivido, leta, mátalos. ¿Eh? Fijaros si esto es un avance. Claro, y quien lo niegue, pues niega la verdad. Solo por, una inde por un indecente cálculo político de atacar al adversario. Y por eso a veces me cabreo, pero como no tengo voz, no chino más. ¿Eh? Sí, perdón, una cosita muy breve para el, el portavoz. portavoz. Sí, una, una pregunta muy breve para el portavoz sobre un tema que, eh, que en teoría va mañana al Congreso. Quería saber qué posición va a mantener el PSOE cuando se decida en la mesa del Congreso sobre la inhabilitación del diputado de Podemos, Alberto Rodríguez. Gracias. Bueno, pues como a mí me toca hoy trasladar las decisiones que hemos tomado en la, en la primera reunión de ejecutiva, le decía que como me toca trasladarle eh, lo que hemos decidido y visto en esta primera reunión de ejecutiva, ya le digo que en esa cuestión no hemos planteado, pero es más, permítame que esa labor también la haga mi compañero eh, portavoz en el Congreso, Héctor, que imagino que será él quien podrá trasladar esas cuestiones una vez que mañana se pueda ver el, el tema en la mesa y, y pueda él explicar de mejor manera las razones que lleve a un posicionamiento u otro. Pero como le digo, no es un tema que hayamos tratado y, y por tanto no, no se lo puedo trasladar. Pero aún así, permítame que también le diga que a quien le correspondería, evidentemente sería al portavoz en el Congreso, a mi compañero Héctor, que pueda explicar y contar ese término, en fin, lo que se termina y concluyendo mañana, que como digo no le puedo contestar a eso.